Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza.
Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos victoria a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles.
Ensalcemos con hijos por los siglos.
El Señor dijo a Pedro: Yo te voy a traer el reino de los cielos. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegra él por su creador, los hijos de Sion por su alaban su nombre con danzas, cantando con tambores y citarás. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila. Con victorias a Dios en la boca, espadas de los filos de las manos, hagan una venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetad a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos. Dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del Evangelio y llegasen a la fe. Dios, que conoce los corazones, se ha declarado en favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea el Señor Dios de Israel, todos los que nos odian. Padre, avísalo
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora vamos a vernos libres de temor, por el dardo de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Padre, niño, niño, malandro, vida del Altísimo, por ti irá delante del Señor, arrebará sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Para librar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Amén. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos. Y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo de la y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Concluyamos nuestra oración cantando la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No permita, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la Iglesia, que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida
de la confesión del apóstol San Pedro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vamos a celebrar la Eucaristía, la acción de gracias al Señor. Sabemos que Él está aquí en medio de nosotros, que hoy nos santifica con su palabra, nos santifica con sus sacramentos. En esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, pedimos primeramente por el Papa, nuestro Romano Pontífice. Pedimos también por el señor Cardenal, que hace 19 años fue investido como tal, como Cardenal aquí de la Arquidiócesis de México. También vamos a pedir el eterno descanso de Mónica Sierra, de Celia, y le damos la bienvenida a un grupo de sacerdotes que están trabajando en la pastoral penitenciaria. Ellos vienen a darle gracias al Señor, han concluido sus trabajos, sus reflexiones, y también ponen todo este esfuerzo en manos de la Virgen. Vamos pues a unirnos todos en la fe. Le pedimos al Señor que perdone nuestras faltas, nuestros errores, y que nos ayude a transformar nuestra vida. Arrepentido sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que se me va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la vida.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Nuestra Iglesia Católica está completamente segura de la rectitud de su doctrina y de la eficacia de su acción santificadora. Es decir, se sabe perfecta transmisora de la doctrina revelada por Cristo y que en ella se encuentra la garantía de la integridad de los medios de santificación. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido, es decir, la confesión de fe recta y completa, la vida sacramental íntegra y misterio ordenado en la sucesión apostólica. Esto que nos comenta dicho texto se afirma no solo por una pretensión ambiciosa o nacionalista, sino por la garantía de estar fundamentada en el testimonio y la enseñanza de los apóstoles, a quienes Jesucristo encargó la extensión de su doctrina y la santificación de la humanidad. La actividad misionera de Cristo no se limitó a un tiempo determinado o a un territorio específico, sino que trasciende el espacio y los límites regionales. De ahí que toda su potestad de enseñar, de santificar y de conducir se mantenga en la Iglesia,
cuya cabeza es el sucesor de Pedro, aquel apóstol sencillo, amigable y muy espontáneo que recibió el encargo de confirmar a sus hermanos, cuya cátedra hoy celebramos con mucho regocijo. Un humilde pescador que se convirtió en pastor de la Iglesia Universal, el maestro de la fe que tuvo que aprender a base de caídas y subidas, siendo asertivo y cometiendo errores, como en todo proceso de aprendizaje. Al igual que la Iglesia, a lo largo de la historia, ha aprendido a ser madre, maestra y servidora, a base de grandes aciertos y dolorosas equivocaciones. La cátedra hace referencia a la catedral y la silla, donde preside el Papa y los obispos. El romano pontífice, auxiliado por el Espíritu Santo, se constituye en supremo maestro y pastor de toda la comunidad católica, y su enseñanza es garantía de la comunión entre todos los fieles, entre las iglesias particulares unas con otras y los creyentes individualmente. Ya desde tiempos antiguos se tenía en gran estima a las iglesias madre, las cuales habían sido sede de un apóstol o de un personaje cercano a ellos. Era un privilegio haber tenido a un evangelizador amigo de Jesús o muy cercano a él. Ciertamente, lo importante no era solo el lugar, sino el testimonio que se había predicado, anunciado y recibido en esa sede. El privilegio se convertía en una responsabilidad tanto de aquel que ocupaba esa cátedra como de aquellos que habitaban en tal territorio. Pues el encargo de pastorear y dar testimonio ya no se limita a un personaje del pasado, sino que se actualiza en la historia presente. Por eso, la visión de Pedro es la de un pastor que guía a otros pastores. Su doctrina es para todos los tiempos. Se siente corresponsable del destino de las nuevas comunidades que están surgiendo y avala su exhortación como testigo. Él dice: "Además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que se va a manifestar". El peligro de todos los tiempos es tergiversar el ministerio de servidor y conductor de la comunidad y convertirse en oportunista y abusador de los fieles. Nuestra naturaleza caída muchas veces busca lo más cómodo, evita el esfuerzo y tiende a buscar caminos de aburguesamiento. Fácilmente se cae en hacer cosas a la fuerza y de mala gana, buscando medios materiales o económicos, aprovechándose de la comunidad para adueñarse de lo que no es nuestro. Ese no es el camino del seguidor de Cristo y del verdadero pastor. La autoridad de Pedro no se funda solo en su persona, por ser muy idóneo, sino en una confesión de fe, hecha vida, inspirada por el Espíritu Santo. Es Dios quien elige y revela al apóstol su misterio, la verdad de su Hijo amado, y esa revelación es permanente, no cambia con el paso del tiempo. Ninguno puede llegar a Cristo y reconocerle como su Señor sin la gracia divina. El discípulo, en su respuesta, revela a su vez su identidad de creyente. En él está representada toda la comunidad que se abre a la acción del Espíritu y se deja conducir por Dios. Una congregación de salvados que corresponden al don del Señor y viven de la fe
completamente profesada. Aquí centramos el mensaje que nos propone esta fiesta. Al igual que Pedro, estamos llamados a ser testigos, personas en constante relación con el Señor, que nos confronta y nos invita a entrar en el misterio de su plan divino, a vivir la experiencia de su triunfo pascual para transmitirlo con entusiasmo. Es indispensable interpretar los signos de los tiempos presentes a la luz del Evangelio, pues la Iglesia ciertamente profundiza los secretos de la revelación, ayudada por el Espíritu Divino, pero también ilumina la realidad actual con la sabiduría obtenida del fruto de esa constante oración y reflexión. Al igual que aquellas iglesias de antiquísima tradición, nosotros nos sentimos privilegiados y a la vez comprometidos de tener una gran evangelizadora, respetuosa de la cátedra del obispo Zumárraga. Ella podía pedirles a los indígenas que construyeran un templo. No era nada extraño para ellos hacer edificaciones religiosas. Sin embargo, el templo, la iglesia mexicana, debía continuar dentro de la sucesión apostólica. Un sucesor de los apóstoles estaba llamado a poner los cimientos de la nueva nación católica. Tal vez por eso los últimos papas le han brindado un gran amor, porque el mensaje de María y sus actitudes están en perfecta sintonía con la doctrina de la Iglesia actual. Pidamos a ella que siga intercediendo por el romano pontífice y todos los obispos, pastores de la Iglesia, para que haya unidad y comunión entre todos los fieles católicos. Fundamentados en la piedra inconmovible de la fe de San Pedro, dirijamos a Dios confiadamente nuestra oración, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, para que la fuerza del Espíritu Santo mantenga viva en todos los fieles la fe proclamada por el apóstol San Pedro. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que envió a Pedro a proclamar el Evangelio a los gentiles, haga brillar sobre los que aún no conocen a Jesucristo el mensaje de la salvación. Oremos. Para que quienes sufren tentaciones o abatimiento al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles, vean renacer en su espíritu la alegría cristiana. Oremos. Padre, escucha. Para que nosotros, que por naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como ciudadanos de los santos y como miembros de la familia de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones para que, animados por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la oración de San Pedro, no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
las espigas y racimos. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia para que alcance la vida eterna guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, de una manera especial el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pedro, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Bonito retorno a sus hogares.